La gobernadora Wanda Vázquez Garcet expresó hoy que solicitó se pospusiera la consideración del Código Civil para atender los reclamos de diversos sectores sobre cómo este documento afectaría los derechos de las personas transgénero en Puerto Rico. Son por la cual solicité que se pospusiera y para poderlo examinar es porque escuché el reclamo de la, del... Del público, ¿verdad? A través de los medios de comunicación, que tenían unas preocupaciones con unos aspectos en particular. Así que yo creo que sobre ese particular dije, vamos a examinarlo, ¿verdad? Porque si se aprueba una pieza legislativa que se vulnere algún derecho adquirido, pues obviamente eh, nosotros no vamos a estar de acuerdo con eso. Así que lo que queremos ver es ese reclamo popular que hubo. Vázquez Garcet dijo que no había tenido acceso al documento, aunque reconoció que la división de asesoramiento había tenido acceso a unas partes del código. Todo lo que tiene que ver con relación a los transgéneros. A Esa situación particular surge como resultado del del trágico caso, ¿verdad?, de Alexa. Así que yo creo que debemos eh, examinarlo para ver de qué manera se está manejando esa situación en el código y que nosotros podamos estar seguros de que no se vulneren right. derechos. Las expresiones de la gobernadora se dieron luego de su participación en el evento Mujer de los Tenis a los Tacos del Centro Unido de Detallistas, en el que se reconoció el liderato de las mujeres trabajadoras en el sector de las pequeñas y medianas empresas. En redacción, Juan Rafael Nieves y Zoraida Azad Sánchez.